¿Te has preguntado alguna vez si sería posible vivir sin corazón, como tu ex? Aunque podría parecer absurdo, existe una mujer que desde hace algunos años vive sin un corazón en su cuerpo. Se trata de Selma Hussain, quien en junio de 2017 se sintió sin aliento y su médico la envió al hospital local, donde le comentaron que sufría de insuficiencia cardíaca muy grave. Días después, la mujer se debatía entre la vida y la muerte, pues solo podría mantenerse a través de una bomba de apoyo. Para no morir, era preciso que recibiera un trasplante de corazón, pero no se encontró ningún donante. Con esto solo le quedaba una opción: aceptar un corazón artificial. Así, los cirujanos tuvieron que extraerle el órgano natural de la mujer y reemplazarlo por un corazón artificial hecho por una empresa estadounidense, y se colocó durante una operación que duró más de 6 horas. Después de la intervención médica, Hussain tuvo que aprender a caminar, hablar, comer y beber de nuevo, así como a fortalecer sus músculos. Pero, ¿cómo funciona este corazón? Hussain lleva su corazón artificial en una mochila en su espalda, que pesa cerca de 7 kilos. Tiene baterías, un motor eléctrico y una bomba que empuja el aire a través de los tubos para alimentar las cámaras de plástico en su pecho, que a su vez distribuyen la sangre alrededor del cuerpo. Ella siempre tiene en la mano una segunda mochila, por si la primera falla. El corazón artificial conduce su sangre por el cuerpo a 138 latidos por minuto, en un ritmo que hace que su pecho vibre.